Good night, teacher. Hello. Good night. Don't listen, teacher. ¿Me escuchan ahorita y me ven? Can you hear me? Can you look? Sí. Ah, vaya. Good night. Good night. It's good to see you. How are you? Hi. ¿Cómo están? Veo que vemos poquitos todavía. Yo sé que ahorita es el momento en que todos empiezan a entrar, right? So tell me, how are you? ¿Cómo están hoy, Susan, Hazel, Byron? Hay alguien que se llama Zoom User. Creo que es Edwin, y si no estoy segura, si no estoy equivocada. Zoom User, please change your name. Cambie su nombre para que lo pueda ver. No sé quién es Zoom User. Ok, cambie su nombre, please. Okay, los demás, ¿cómo están? How are you? Ah, era Byron. Ah, no, no era Byron, era alguien más. Yes, vieron que se sabía. Cambia su nombre, por favor. Así les puedo ver. Ya saben que, o sea, me cuesta aprenderme nombres y voces y caritas, pero lo voy haciendo poquito a poquito. Necesito que tengan su nombre ahí para poder llamarlos en dado caso que necesito que participen. So, how are you? Cuéntenme, ¿cómo están? How was your day? I'm fine. Fine. Everything is good, Susan. Everything good. Chess. Yeah. Yes. Okay, I'm so glad for that. What did you do today? I did different things in my house. Yeah. Me too. Delayed and delayed, I was homework of my son. Ah, okay. Yeah, I know. As a mother, you need to help your son, right? Yes, sure. I understand. Hey, I like your nails. Are so pretty. Me gustan sus uñas, están bonitas. Me Ahorita. las estoy pintando. Ahorita estoy travesiando. Me pasa a veces, sí. De hecho, ya me estaba pintando las uñas en mis clases de la U. Entonces me pinto las uñas mientras estoy escuchando las Es lluvias. interesante las dos cosas, Ajá. teacher. Yeah. Yo Así tengo TDA, que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y yo necesito hacer cosas con las manos para concentrarme. Cuando ustedes no me ven, tengo un popsic aquí. Cuando ustedes no me ven, lo estoy como jalar y así, y esto lo hago cabecear. para concentrarme. Sí, es un autoestímulo que tenemos las personas con TDA para concentrarnos. Entonces, para poder concentrarme, darles la clase tranquila, tengo algo para estar tocando para poder concentrarme. Solo le vi las uñas y dije, oh my God, I am. Y yo aquí, okay, teacher. I like it, Susan. It's good. Okay, thank you so much, Susan. Veo que ya se están uniendo los demás. Ya tenemos como 8 participantes. How are the rest of you? ¿Cómo están el resto de ustedes? Hazel, Edwin, Estela, Jessica, how are you? Byron, how was your I'm day? fine. I'm fine, teacher. It Okay. was a tired day, but I am here. Yeah. I am here. Yeah, that's all. That's all, right? El esfuerzo de estar aquí. I know it's Yeah. tired day. Yeah, I for like me it. too. I Oh like my it. God, Our I like it too. English. I Yeah. like it. Our English class. Yeah. I really like it. Me gusta que les guste mi Yeah. clase. Me gusta. Créame que siempre pienso en hacerles la clase lo menos tediosa posible, porque yo tuve maestros que a mí me hacían muy tediosa la clase y hasta llegaban con esta cara. Y uno así, con miedo, ¿verdad? Trato de hacerles la clase lo menos tediosa, que sientan que es un espacio seguro, que pueden hablar, que pueden practicar su inglés, porque eso se trata, right? Eso se trata, eso es lo que hago y eso es lo que quiero darles a ustedes, un espacio en el que puedan, aunque estén cansados, like Edwin, like me, estén cansados,
puedan venir a clase y disfruten. Sí, que no se sienta así como, puya, clase, no quiero, ya no quiero asistir, oh my God. No, vea, algo que ustedes sea de provecho y que también no sea aburrido, sí, que el inglés no tiene por qué ser aburrido, nada de lo que aprendemos tiene que ser aburrido. Inglés es necesario, right? No a todas las personas les gusta, pero no es aburrido, Yes. right? Yo no siento que sea aburrido. Yes. Enjoy the class. Amazing, I'm so glad for that. This is a heart to you. Creo que puedo reaccionar. Ya. Okay, Thanks, teacher. amazing. Thanks. My pleasure. Good night. Okay, perfect. So, antes de comenzar la clase, solamente recordarles de nuevo la plataforma. Yo les mandé, hoy sí les reenvié la imagen que habían mandado al grupo para las secciones que se van llenando. Si tienen alguna pregunta acerca de la plataforma o del midterm, por favor consúltenle o a la persona que les ayuda a hacer la inscripción o en el grupo de WhatsApp, alguien del equipo les puede ayudar. Yo no manejo directamente lo de la plataforma, me encargo más que todo de la parte de las clases. Entonces, se me hace un poquito como más difícil ayudarles en ese lado, pero of course estoy aquí para servirles. So, ustedes pueden hacer estas preguntas, así que ya les mandé ese screen, ustedes van viendo qué secciones tienen que ir llenando, qué cosas se van a haciendo y ya lo saben, ¿ok? Entonces, you can do it, ¿ok? You can do it. You're so amazing. Ustedes son maravillosos. Todos pueden, todos tienen una gran capacidad. Así que, please, hagan esa plataforma, completen esa plataforma y pasen este nivel. Yo los he visto a todos los que participan y son muy inteligentes. Así que, por favor, hagan esa plataforma. No se les olvide. Es algo que les quiero recalcar toda la vida. No olviden la plataforma, no olviden la plataforma. Y si alguien no puede entrar un día a clases, me puede escribir para decírmelo. Creo que de hecho hubo alguien que me escribió y me dijo que no iba a poder estar. Hay personas que me escriben que solo van a poder estar de oyentes por alguna cosa que les pasó. It's okay. Si algún día no pueden estar como realmente participando porque no sé, qué sé yo, tienen que cuidar a su hijo, por ejemplo, algo parecido, tienen algo que hacer, me pueden avisar. Ok, y está bien. Traten en la medida de lo posible que no pase, pero si pasa, it's okay. So, nothing. I think we are ready to start. I'm going to show you my screen. Les voy a presentar mi pantalla y comenzamos. Me avisan cuando la vean. ¿Ya las ven? Bueno, ¿ya la ven? Yes, I can see. You can Yes. see it. Okay, I guys. can see it. So look at this. We're going to have a new topic. This is time expressions. Time expressions. ¿Cómo nos expresamos con el tiempo, right? Yo sé que en español quizás lo hemos aprendido como bien automático, sí, automático. Mientras crecimos aprendimos a utilizar las expresiones de tiempo. ¿Cuándo, dónde y así? Entonces es como algo bastante natural. En el inglés les voy a enseñar cómo se utilizan estas time expressions. Son muy útiles para utilizar, para hablar sobre rutinas. For example, when you're talking about your routine, you use your time expressions. Or for something that you really like, you can use time expressions, right? For routines, for something that you really like, to describe things, to describe persons, you can use time expressions. To describe places, right? Para describir lugares también se pueden utilizar los time expressions, como para describir dónde está la Gran Vía, dónde está el centro histórico, right? Dónde está, I don't know, dónde está Plaza Mundo, right? O dónde está Metro Centro, right? Para describir lugares también utilizamos las time expressions. So, así que ven que les puse un reloj bonito que marca las horas. This is like the image for the time expressions, right? So we're going to continue with this. We're going to start with a reading time, okay? De las time expressions, vamos a comenzar la clase con un reading time. Les voy a dejar de compartir esa pantalla y les comparto la del reading, ¿sí? En este momento. Solo permitan. Ok, ahora sí. Les comparto mi pantalla. Can you see it?
Yes, I can see it. Okay, perfect. So I need two volunteers to help me to read. Necesito dos voluntarios. Raise your hand. Alguien que sea Daniel y alguien que sea Helen. Okay, Edwin va a ser Daniel. Necesito a alguien que sea Helen. Raise your hand. I know you want to. Aquí está la segunda manita. Byron, okay. Edwin va a ser Daniel y Byron va a ser Helen. Go, guys. Start. Okay, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? ATV announce and do the weather report on KNTV. Don't you recording me? Recording. Recognize. Recognize me? Oh, you are Helen Black? I love your show, but the way I am Daniel. Excelente. Ok, thank you so much a las personitas que me ayudaron. Unas palabritas por aquí. This is announcer. Announcer, que es como alguien que está en televisión y está como It's a hablando, host. right? Ajá, exacto, right. This is an announcer. Weather report. Weather es clima, ok. Weather es clima y así se pronuncia. Weather. Weather es clima. Okay, el clima, por ejemplo, the weather is very sunny, como el clima está bien soleado, right? The weather is very sunny, sunny es soleado, sin weather, esto es clima. Y esta palabra recognize, es así, se pronuncia recognize y significa reconocer. Recognize me, como tipo, ¿no me reconoces? Don't you recognize me? Helen, bien segura de sí misma, right? Don't you recognize me? No me reconoces, right? Recognize, que es reconocerme. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre otra palabra que haya en la conversación y necesiten saber qué significa? No one. Esa que me costó decir, recognize. Ajá, recognize es reconocer, identificar. Como por ejemplo cuando usted va en la calle, no sé si les ha pasado que van en la calle, alguien les habla y ustedes no saben quién es. Me pasa un montón. A mí me ha pasado varias veces que alguien va en la calle y es como, ¡Hi, Abby! Y yo es como, ¡Hey! Y yo en mi mente como, I don't recognize this person. No reconozco a esta persona. Sí, como no tengo un recuerdo de esta persona. No sé quién es. This is recognize, recognize, ¿ok? Maybe it's some student. Maybe some student, yeah. Or maybe someone that I know from the college or from the organizations that I work. Que trabajo en varias organizaciones, organizaciones juveniles. Que trabajan por los derechos humanos, so también puede ser alguien que conocí en algún espacio así. Yo de repente es como no me puedo todos los nombres ni todas las caras por mi TDA también. Es imposible que me By aprenda the todo. way. Ajá, entonces, baby, it can be, right? So this is recognize. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de este vocabulario? That expression, teacher, by the way, I don't know what's the meaning that By the expression. way. Yeah, Ok, by by the the way. way. By the way. Esto significa por cierto. Ah, okay. By the way. ¿Y alguna vez lo pueden ver en internet así? ¿Nunca han visto que escriben BTW? En un tweet, alguna publicación en Facebook que escriben BTW y dicen algo más. No sé, ¿alguna vez han visto? I don't. Yes. Yeah, but yo pensaba que era between.
No, between es entre. Between es entre. No, Entre. no, Between. pero pensé que esa Ah, ¿qué significa? BCW. Ajá. Ok, no, sorry. No me quería reír de usted, solo me dio risa porque puede ser. Yo lo hubiera confundido también. Me Sí, podría hubiera haber pensado pasado a bien. mí. Ok, yeah, I know. Ok, yeah, no, it's not between, es by the way, y significa por cierto, que también puede ser un sinónimo de actually. Actually también, actually es de hecho, se llama de hecho. Cuando usted está contando algo, pero pasa a otro tema, como que se pasa a otro tema, más o menos así. Entonces, you can say, like, by the way, por ejemplo, yo le estoy contando, I don't know, let me see quién tengo por aquí, a Edwin. Yo le estoy contando a Edwin de mi día y le digo, hey, Edwin. I was doing my homework all the day and I am so tired. Estuve haciendo mi tarea todo el día y estoy bien cansada. By the way, did you hear the new song of Taylor Swift? Right? The new Taylor Swift song? Por cierto, ¿escuchaste la canción de Taylor Swift? Como que cambié el tema, ¿verdad? Le estaba hablando de lo cansada que estoy y de repente le pregunté por Taylor Swift. So, it's like, by the way. Es como, por cierto, ¿sí? Okay, thanks, teacher. My pleasure. My Thanks. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de este vocabulario que hemos visto en esta conversación? Announcer, ¿qué digo que era? Ay, se me olvida la palabra en español. Anunciando algo así, oye, Como un es reportero. Reportero, como un reportero, sí. Eso es la palabra. Announcer. Okay. Perdón, perdón si a veces se me van las palabras en español. Créanme que se me olvidan más las palabras en español que en inglés. So, announcer is like un reportero, sí. Un reportero, alguien que aparece en televisión diciendo algo, sí, como los del clima, por ejemplo. De hecho, Helen is a TV announcer, es una reportera del clima, is a weather report, right? Ella hace esta parte de del reporte del clima. Aquí dice, Helen, I am a TV announcer, I do the weather report on KNTV. Entonces es como una persona que ay, ¿cómo se decía? Ya aprendí la palabra en español otra vez. Que reporta, un reportero, ¿sí? Un reportero. That's it. Another question? No more. Everything's good. Perfect. Okay, so I'm going to stop here, this. And I'm going to show you my screen again. Les muestro mi screen otra vez. ¿Ya la pueden ver? Yes. Yeah. Yes, I can see it. Okay. We already did the reading time and we're going to practice the grammar focus today is the time expressions. Yeah. So, yeah. vamos a ver. Está, por ejemplo, at. Repeat everyone, at. 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 Ya les había adelantado un poquito de esto y les decía que at es para cosas precisas como las horas, ¿ok? Como las horas. Ya les voy a explicar bien este tema. Vamos a ver algunas grammar focus. Repeat after me. Around. 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 Around, ¿ok? Around es como alrededor. Y se puede utilizar como alrededor de algún lugar, como around, around my house, alrededor de mi casa. Or around 10, alrededor de las 10, right? Alrededor de las 10. ¿Sí? Vendría más o menos siendo así. ¿Okay? Repeat after me. Early. 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 ¿Okay? Es como con E. Early. 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 Excellent. Early significa temprano. ¿Ok? Early. Like, every day I wake up early. Todos los días despierto temprano. For example. Es un buen ejemplo. I wake right? up early. Sorry? No, early. I don't know. That okay. is an E. Yeah. Sí, early con E. Y significa temprano. Okay, repeat after me. Late. 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 Okay, late. Significa tarde. Like, I always sleep late. Siempre me duermo tarde. For example, esta clase termina a las 10 y en lo que le subo los videos y luego hago cosas de la U a veces los hago antes, a veces después. Es como, I always go to sleep late. Voy a dormir tarde. So it's part of my date, right? Late, tarde. Okay.
Repeat after me. This is the other one. Repeat until. 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 ¿No los escucha todos? Oh my God, who are you? Repeat it until. Until. Until, okay. Until significa hasta. Ok, hasta. Sí, como por ejemplo, I stay up until midnight. Es como me quedo despierto hasta la medianoche. Midnight es medianoche. Ok, midnight, medianoche. Ok, until es hasta. Ok, hasta la medianoche. Until. Repeat, before. Before, Before. before, before, before. Before, ok. Before significa antes. Antes, yo. Antes, like I before, I wake up before 8 a.m. Me despierto antes de las 8, ¿ok? No les estoy dando una hora exacta, pero les digo que es antes de las 8, ¿right? Puede ser a las 7, puede ser a las 6, puede variar y por eso les digo que es antes de las 8, pero sí o sí a las 8 estoy despierta. So, I wake up before 8, before 8, antes de, ¿ok? Repeat after. 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 Okay, after significa después. Sí, después. No quiero que se confundan porque esto creo que nos ha pasado a todas las personas hispanohablantes que hablamos español. Dice, teacher, tengo problemas con la cámara, estoy de oyente. Ok, Fabiola, gracias por avisarme. Les decía que. Ay, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, lo agarré. Aquí está, ya me acordé. Que, ok, Tamara, está bien, no se preocupe, no se preocupe. Yo entiendo que estas cosas pasan y hay problemas, ok. El hecho de que estén aquí tratando de que al menos escuchando la clase ya es muchísimo, guys. Así que en serio, yo les entiendo, créanme que sí. Así que si están de oyentes hoy, está bien, gracias por avisarme, ok. Gracias por avisarme, así no digo cómo les llamo o si se me olvida y les llamo y me avisen después otra vez que están de oyentes, ok. Thank you. Les decía que no quiero que se confundan con before and after porque me da mucha risa. Es algo que he hablado con mis amigos, que todos somos hispanohablantes. Mis amigos de aquí de El Salvador, ¿right? Y todos aprendimos español desde chiquitos. Que before and after suenan al revés. Before a mí me suena como de, como Después. después, pero en realidad significa antes. ¿Verdad que sí? No sé por qué. Y after a mí me suena como antes, pero significa después. Y no quiero que se confundan, ¿right? Porque a mí me pasa, incluso hablando puede que me pase un día que los confunda, así que les quiero dejar claro, por si me pasa y ustedes me dicen, teacher, se equivocó, ¿right? Porque soy humana y me equivoco, ¿ok? Entonces, yo a veces, no es que tienda a confundirlos, pero sí ya me ha pasado que los he confundido, ¿ok? Entonces, yo usualmente trato de relacionarlo a este libro que se llama Me Before You, así, Me Before You. No sé si alguien la ha visto, es una película y también es un libro. Yo leí el libro y me encantó y también vi la película, que es Yo antes de ti. Y siempre recuerdo la palabra para poder recordar que es before. Sí, si la vio Tamara, dice, amazing, una muy buena película que siempre me hace llorar. So, yo me acuerdo de esto para recordar que es before. Yo a veces, bueno, yo relaciono cosas así como en mi cabeza para poder no olvidar ciertas cosas como before, right? Entonces les comparto así como mi tip, vea, si algo les recuerda before para que se acuerden, es antes, before es antes y after es después, aunque suenen al revés, aunque para nosotros suenen al revés. Me da mucha risa porque varios hispanohablantes creemos, o sea, y me he dado cuenta que varios creemos que es al revés, so, les aclaro, right? Les aclaro, solo porque la tengan por ahí. Oh, Estela, I love it too. I love it too. I love you, Me Before You. Yo antes de ti es una muy buena película que siempre me hace llorar. Ok, so this is some expressing clock time. También tenemos morning, repeat morning. Morning, morning. Ok, morning. ¿Qué significa morning, everyone? Mañana. Mañana. In the En la morning, mañana. mañana. Ok, perfect, mañana. Ok, morning, la mañana. Ok, repeat after me. Evening. 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 Evening, ok. ¿Qué es evening? Do you know? Una tarde, 5 o 6 de la tarde. Yeah, it's like en la noche, ya casi noche. Evening es la transición entre el afternoon y la night.
Sí, digamos que en español usualmente nosotros decimos día, tarde y noche. En el inglés se puede utilizar morning para mañana, evening, que es la tarde, que es la, perdón, que es la, perdón, afternoon, que es la tarde, evening, que es ya bajito, ya como por las 5 o 6, como ya nos mencionaron por aquí, ya bajito, y luego la night, que es la noche, el resto de la noche, que es usualmente la madrugada, ¿sí? Son 4 más o menos lo que se utilizan en el inglés. Nosotros utilizamos 3. Ellos utilizan 4, right? Es para que ustedes lo sepan. En night, que es la noche. Y pues tenemos Saturdays and Sundays, que son sábados y domingos, right? So, someone of you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? Teacher. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, a las 12 del mediodía, ya puedo saludar con buenas tardes, good afternoon. Yeah, yes, yeah. Fíjense que compartiéndoles algo de la experiencia, yo, mi mejor amigo vive en Estados Unidos, entonces compartiéndoles un poquito de la experiencia. Las personas en Estados Unidos, by the way, por cierto, no son muy... No quiero decir que no son educados, pero no son como nosotros. Tenemos una cultura bien de que, por ejemplo, usted entra a un lugar donde sea, una cafetería, lugar donde trabaja, una casa, una tienda, donde sea que va, y usted dice buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad que sí? Algo bien salvadoreño, ¿verdad que sí? A todos les pasa. ¿Right? A todos nos pasa. Entonces... Yes, yes. Ajá, y es algo bien cultural, es parte de la cultura de nosotros, de una cultura salvadoreña. Yeah. A mí, al menos desde chiquita, mi abuela me decía, salude, vea. Llegamos a algún lado y me decía, niña, salude. Y mi mamá igual, a mí salúdame, decía. Right. Entonces, es algo de la cultura, es bien propio de nuestra cultura decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando llegamos a algún lugar, es muy propio de nuestra cultura. En el inglés puedo utilizarlo y también lo puede decir porque nosotros así somos, ¿ok? Si usted quiere saludar a alguien en la mañana y le dice good morning, right? Good morning or something. Es bien raro que la gente en Estados Unidos vaya a decir buenos días, buenas noches o buenas tardes porque ellos casi no lo usan, no tienen esa costumbre de nosotros de decirlo. Por ejemplo, cuando decimos salud, de hecho sí hay una palabra en inglés que es bless you, que en realidad significa como bendecido, más o menos, pero... cuando uno estornuda. Ajá, cuando uno estornuda, sí. Que, por ejemplo, cuando uno estornuda en español le decimos salud, ¿verdad? Sí. Típico. Yes. Achoo. Salud. By the way, teacher, good night, we can use good night when, for example, the meeting is finished. Yeah, yeah. Sí, no hay una, no es que hay una hora específica para utilizar cada uno de estos, right? Yo diría good evening ahorita como buenas noches, pero también puede ser good night. El good night usualmente es cuando ya vamos a dormir y ya va a ser de madrugada, pero usted puede utilizarlo de ambas formas, sí. Okay. Okay. Ajá, y como les decía, esto de salud, por ejemplo, en el inglés hay una palabra que se llama bless you, que si se estornudan puede que alguien le diga bless you, pero no cualquiera lo va a hacer. Okay, no se sorprendan si, por ejemplo, usted va a Estados Unidos, se estornuda y nadie le dice nada. Que en el español usted estornuda y está entre varias personas, al menos 3 le dicen salud, ¿verdad? Al menos alguien le dice salud. Alguien que le escucha estornudar le dice salud. En inglés casi no pasa. Sí, pero es cultural. Es parte de la cultura de cada país, ¿sí? Es como querer decir cuando alguien esté comiendo buen provecho. Ah, buen provecho. Nadie lo dice. Sí, eso en inglés no se dice. Nadie lo dice en inglés. Eso es algo que mi amigo me ha compartido también. Nadie te dice buen provecho. De hecho, podría ser have a good lunch, por ejemplo. Tenga un buen almuerzo. Pero es raro quien se lo vaya a decir. En cambio, por ejemplo, usted ve comiendo a alguien y sí le dice buen provecho. En nuestra cultura salvadoreña, nosotros así somos. Usted llega a una casa y encuentra a la gente comiendo, usted dice buen provecho. ¿Verdad? Es parte de nuestra cultura y de nuestra educación, porque así nos han educado, es nuestra cultura y nosotros lo decimos en inglés. Pues, nadie va a llegar, lo va a ver comer y le va a decir, have a good snack, right? Así que no, o sea, se puede, pero no es que lo vayan a hacer, ¿sí? Porque es parte de la cultura. ¿Someone have any more questions? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Okay.
So, si ya no tenemos preguntas, quiero pasar a esta parte, que son las prepositions of time, las preposiciones del tiempo, ¿ok? Preposiciones de tiempo. Las vamos a utilizar, ¿ok? Para hablar del tiempo. Y van usualmente de general a específico. Ustedes pueden ver, aquí está general y aquí está específico y están las tres. Lo que significa que in es la parte más general. On está como en medio y at es más específico. Se les voy a explicar cosita por cosita. ¿Ok? Vamos con in. Cuando usted utiliza in, usted está hablando de algo muy general. ¿Ok? So general. Bien general. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser los meses, los años. Aquí están. Por ejemplo, meses, años, centuries, ay, ¿cómo se dice centuries en español? I'm sorry. Se me olvidaba la palabra también. Siglos. Los siglos, right. I'm sorry. Perdón, lo siento, a veces se me van las palabras en español. Les digo que se me van más las palabras en español que en inglés. Más raro que me acuerde. Es más raro que se me olvide algo en inglés que se me olvide algo en español, y eso es que mi lengua materna. Pero, guay. In es para cosas demasiado generales. Por ejemplo, en cuestión de tiempos, puede ser la un mes, por ejemplo, un mes en específico. Puede decir in August, por ejemplo, en agosto. In June, en junio, ¿sí? Porque es bien general, ¿ok? Junio tiene ¿cuántos días? Como 31, creo. Agosto en específico tiene 31 días. Entonces usted dice como... Well, o diciembre, por ejemplo, tiene 31 días. Es demasiado general. Si usted dice en diciembre, ¿pero cuándo en diciembre? ¿Qué día? ¿Ok? Es demasiado general, ¿verdad? Muy general. So, decimos in. In December, in January, in August, in May, right? Con los meses. También podemos hacerlo con los años. In 2002. ¿Ok? In 2002, en 2002, right? In 2002, en 2002, por ejemplo. In. Es algo general. Y algo general. Por ejemplo, también puede utilizarse para lugares que son muy generales, como un país completo. Si usted dice in El Salvador, por ejemplo, El Salvador es, bueno, no somos un país grande, pero tiene un chingo de departamentos, ¿verdad? Muchísimos departamentos. So, tenemos 14 departamentos y cada uno tiene un montón de municipios y se divide en un montón de cosas. Entonces, es muy general. Si yo digo El Salvador, pero ¿y en qué lugar del Salvador? Vea. Right? Like, I live in El Salvador. In El Salvador. I live in Japan. I am from México. I live in México. In México. Porque México es bien grande, es bien general, ¿sí? Tiene un montón de departamentos. Es una federación. Y tiene un montón, que no son departamentos, son estados, creo. Como Estados Unidos tienen estados. Porque es una federación. México es una federación, no es una república como nosotros. Estados Unidos, por ejemplo, in United States, ¿cuántos estados no hay en Estados Unidos? Right? General, o sea, súper general, algo súper, súper general, un país súper general. Entonces, in se utiliza para las cosas súper generales. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de in? No, no creo. Ok. No problem. Vamos con on entonces. On está entre lo general y lo específico, ¿ok? Ya no es tan general como in, pero tampoco suele ser tan específico. Como por ejemplo, los holidays, ¿sí? Por ejemplo, los Christmas, ¿sí? Sé que hay un día específico, pero el Christmas también tiene 24 horas. Un día tiene 24 horas. Si yo les digo on Monday, pero el lunes ¿a qué horas? Hay 24 horas en el lunes. Sí, no es tan específico, ¿verdad? Es más específico que decirles on June, sí, en junio. Es más específico decirles on Monday, pero tampoco estoy siendo increíblemente específica porque no estoy dando una hora, por ejemplo. No estoy entre lo general y lo específico. ¿Se me entiende? ¿Se entiende esto de como lo intermedio? Más o menos como lo intermedio. Entonces decimos, por ejemplo... los días de la semana, ya les había dado este ejemplo, los días de la semana siempre se va a utilizar on, porque los días son algo más específico que un país, que un mon, que un mes, un año, pero siguen siendo no tan específicos, no tanto,
¿Okay? No tanto, no en un día hay 24 horas, por lo tanto puede ser cualquiera de las 24 horas que usted me esté señalando. Entonces se utiliza on Monday, on Friday, on Saturday, on Sunday, on Wednesday, right on. Para los días del mes, sí, lo mismo que les acabo de decir, los días de la semana, los días del mes, cuando quieres especificar como por ejemplo el 4 de julio, que es el día de la independencia estadounidense, si no me equivoco. 4th of July, el día de la independencia estadounidense. 4th of July, on 4th of July, on 4th of July, por ejemplo el 15 de septiembre, que es el día de nuestra independencia, right? On September 15, on September 15, ok, y estoy hablando de un día en específico, ¿sí? Para cumpleaños también se utiliza on, como my birthday is on August 25, yo cumplo el 25 de agosto. My birthday is on August 25, ¿ok? ¿Se comprende? ¿Hay alguna pregunta acerca de on? Questions? Something? No. Vamos bien, entonces, vamos bien, eso. Me agrada. No Quiero ver el chat. question. No questions. Quiero ver el chat por si acaso. July 4th is my birthday. Oh my God, look at this. It's the birthday of Moisés. So, Moisés. Ok, Moisés' birthday is on July 4th. Ok, on. Look at this on. Thank you, Moisés. Ok, ya lo ocupamos, lo ocupamos. Ok, thank you. Vamos entonces a at. At es el más específico que existe. Es la preposición en tiempo más específica. Esta sí te da exactamente el día y la hora y el lugar. ¿Sí? El día, la hora y el lugar. Se me había olvidado que para on también se puede utilizar en cosas más específicas como por ejemplo San Salvador o Santa Tecla o Soyapango, que son lugares más específicos que decir solo El Salvador, ¿verdad? Si digo El Salvador es demasiado general. Si digo San Salvador ya es más específico. Ya sé que por lo menos no es en Sonsonate, no es en San Miguel, pero tampoco en San Salvador hay un montón de lugares, pues todavía no es tan específico. No es tan general, pero no es tan específico. Eso es en cuestión de places. At se utiliza para lo súper específico, lugares específicos y tiempos específicos. Por eso cuando decimos las horas a las que nos levantamos o comemos o hacemos algo, decimos at. I wake up at 7 a.m. Yo despierto, ok, a las 7 de la mañana. I get up at 9 a.m. Yo me levanto a las 9 de la mañana. I brush my teeth every day at 10 a.m. Me cepillo los dientes todos los días a las 10 de la mañana. Okay, I go to the bed at 10 p.m. Yo voy a la cama a las 10 de la noche. At, porque estoy siendo bien específica, una hora en específico. O sea, ya no estoy hablando de un siglo, de un mes, de un año, de un día. Estoy hablando de una hora exacta. Es tan específico y utilizo at. También se utiliza, por ejemplo, para hablar de lugares muy específicos. Por ejemplo, cuando yo hablo de la Gran Vía, you can say at la Gran Vía, porque la Gran Vía es un lugar específico. Si ¿sí? No hay tres la Gran Vía en El Salvador. Si ¿sí? No, no hay tres. No es que vaya a encontrar tres la Gran Vía. Hay otros que, por ejemplo, sí hay varios. ¿Okay? Por ejemplo, mi casa, at my home, usted puede tener dos o tres casas, pero yo, por ejemplo, tengo una sola. Entonces, I say at my home. En mi casa, at my home. I always stay at my home. Yo siempre me quedo en mi casa, ¿sí? I always stay at my home, ¿sí? At midnight, at noon, at 7 a.m., at a restaurant, puede ser at a restaurant si el restaurante es específico, ¿sí? Como por ejemplo, la Pizza Hut, at Pizza Hut, ¿sí? Yo sé que hay un montón de Pizza Huts, pero también es específico porque estoy especificando el lugar, ¿sí? Estoy especificando el lugar. At Pizza Hut, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Teacher, y para pronunciación de la fecha de cumpleaños, ¿cuál es la pronunciación, por ejemplo, de 25? Es 25. Esto de los números creo que no está en nuestra lista, pero se los puedo dar si lo necesitan. 25, porque no es 25, ¿verdad? No, es 25, 25, 25, 25, Ajá. 25,
Okay. Esto no está dentro en específico de la sección, pero creo que lo podría agregar si ustedes lo necesitan. Levánteme la mano, ¿quién necesita aprenderse esto de los números en inglés? Raise your hand. Dos. Teacher. Solamente dos. ¿Sí? Teacher. ¿Sí, Jason? Yo creo que el compañero se refería al número, pero de las fechas. Por eso quizás le dijo 25th. Ajá, de la fecha de Ah, ya cumpleaños. le entendí. Sí, es que esto varía también dependiendo del día de la semana que sea, ¿saben? Se los voy a explicar quizás después porque también tiene toda una explicación que hay que Eso me seguir. confunde a veces la Ajá, pronunciación. ok. Sí, lo de los números en realidad, bueno, yo siento que los números en inglés son mucho más fáciles que en el español. Yo soy capaz de decir millones en inglés y lo dudo en español. Créanme, créanme, believe me, que es más fácil para mí decirle un número que está de millones en inglés que decírselo en español. Y no me pregunten por qué, pero siento que es mucho más fácil. Los números, es que todo es más fácil en inglés, la verdad. O sea, hablo español porque me tocó hablar español, así nací, es mi lengua materna. Si no, quizás no hubiera aprendido español porque el inglés es demasiado fácil a comparación del español. Es bien difícil. O sea, aprender español es difícil para las personas que no hablan español. Es una de las lenguas más difíciles. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? No. Entonces vamos a pasar al speaking activity, ¿ok? Ok, vamos a pasar al speaking activity. Les voy a dar unos minutos en las breakout rooms para que ustedes hablen sobre su schedule, sobre su horario. Cuéntenle a las personas qué es lo que hacen, ¿ok? A las personas que estén con ustedes en la meeting, en la breakout room, cuéntenle ustedes qué hacen. Okay, cuéntenles qué hacen en la mañana, a qué horas, qué días. Cuéntenle qué día cumpleaños o cuéntenle qué día cumpleaños su mamá, right? Esto es, al menos tres cosas quiero que mencione cada uno en las breakout rooms. Les voy a dar unos minutos para hacer. Okay, vamos a tener unos minutos para hacerlo y en este momento yo los coloco en las breakout rooms. Y van a ser más o menos tres o cuatro participantes, así que no les va a llevar mucho tiempo. Go, guys, únanse a las breakout rooms. Yo les espero aquí. Hey, Moisés, Jessica, please, únanse a las breakout rooms. Está.
Están todos por aquí. Creo que ya están regresando. Jessie, I'm here. Ok, ya creo que ya solo falta. Bueno, ya faltan 14 segundos, 13, para que se cierren las breakout rooms y todos regresen. Así que. I have a problem, teacher. ¿Qué pasó? I have a problem because I asked to Susan about her birthday, but I don't know how do you say olvidadizo. I And am. I don't remember. I'm always But forgetting I things. repeat, okay, trust me. I repeat my birthday. But can you say? Yeah, but I don't remember. My I birthday think is on 30. 30 July. 30 July. Yeah, yeah. 30 Okay. July. Sorry, 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 Susan. No problem. I am olvidadizo. No worry. You're It's a forgetful. Forgetful. Oh, okay. I am forgetful. I am too. Yo les entiendo porque yo soy, créanme. No les digo, pues, que estoy hablando con ustedes y de repente se me va la idea. Y yo así como, wait, I am a more forgetful person. Es mi TDA también, de hecho. Entiendo que se les olvide, no se preocupen. Yeah. Sí me pasa, sí me pasa. But I don't remember. I remember all conversation with Okay, the so Susan. Edwin, ya que nos está hablando, cuénteme, ¿cómo le fue? Well, Susan told me about her schedule. So she got up at 6 a.m. in the morning because she has a kid. So she prepared their lunch because they go to college, to school. So after that, she take a shower. Of my son. So, Excellent. Thank you, Susan. Yeah. Mm-hmm. I think that's it. That's it. Okay. I think. Excellent. Yeah. Antes de darle la palabra a Byron, solamente una cosita. Me dijo, ay, yo se me olvidó. Kids, lo de los kids. Me dijo a kids. Quiero saber, ¿es un niño o son varios? My son, specific. Ah, okay. Ah, one okay. Son. I have one son. Okay. Ah, okay. Sorry, sorry. Okay, no worry. Entonces, a kid. Her okay, a son, kid. Es a kid, como a un kid. Niño. Ajá, a yeah. También puede decir Her guy, son, que es como. her son. Yeah, her son. Her son. Her son. Yeah. Les digo, porque si Okay. hubiese sido plural, es decir, que si Susan tuviera dos o más hijos, usted hubiese dicho kids, pero sin la A, porque la A es uno, que ¿okay? Especifica uno, que solo hay uno de esa categoría, o sea que solo había un niño. Si usted dice a kids, es un niños, un niños. No suena bien, ¿verdad? Un Yeah. niño. Y entonces Yeah, son. I know that. Okay, sí, solo especificando para que no se les olvide. But you did it great, yeah. Edwin. Thank you. Thanks, 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 teacher. My pleasure. Thanks for okay, escuchemos a Byron entonces. Yes, Byron. I have a question. Ajá. What is the difference in is? Perdón, perdón, no le escuché. Creo que dice your net good, but with the slow. No sé, no le escuché muy bien. Now, ajá, repítamelo. I have a question. What is the difference in tell me or say me? Ah, okay, tell me or say me. Vaya. Bueno, muy buena pregunta. Al igual que el español, decir. Son sinónimos, ¿ok? Son sinónimos. Vamos a empezar por ahí. Son sinónimos.
Pero yo creo que cuando uno le dice algo a alguien, se los voy a buscar aquí porque en realidad, así como, ¿qué les voy a Tell me, es decir? como contar algo. Ajá. Y say, como decir algo. Sí, ajá, exacto. Aquí está. Sí, se los busqué para que vean. No, no quería, no querías, no quería mentirles. Que say, con ejemplos, say equivale a decir algo como transmitir ideas. ¿Ok? Say como, por ejemplo, I am bored. I say I'm bored. Yo digo que estoy aburrida. Le estoy transmitiendo una idea a usted porque le estoy diciendo que estoy aburrida. I say I'm bored. ¿Ok? Y alguien le pregunta, por ejemplo, ¿qué dijo la teacher? She says she's bored. She's bored. ¿Ok? She says she's bored. ¿Ok? She says. Ella dice. Tell, en realidad, se puede utilizar para expresar algo más largo como que usted cuente algo, como telling me what happened in your date, por ejemplo, digamos que Byron sale, well, no sé si Byron está casado, pero digamos que Byron sale con alguien, sí, tuvo una date, tuvo una cita, y yo le digo, hey Byron, telling me all about your date, tell me all about your date, tell me, cuéntame, tell me, que okay, yo diría, say, es decir, traducido, say, como decir, y yo diría que tell vendría siendo como cuéntame, más o menos. Decir o contar. O contar, contar algo. Ajá, o contar algo, sí. Por ejemplo, Susan, ¿no le ha pasado que su hijo le quiere contar algo que le pasó en el día? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le ha pasado que le llega y le quiere contar? They Súper emocionado, ¿right? very crazy. Ajá, exactly. So he is telling you a story, ¿ok? Le está contando una historia. This is telling you a story. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Pude responder su pregunta, Byron? Yeah, thank you. My pleasure, my pleasure. Como les digo, a veces tengo las ideas y quiero como especificárselas bien, pero no les quiero mentir tampoco, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Entonces, great, great. Ok, so do you have any more questions? Tuvimos la participación de Edwin y se nos cortó un poquito el tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna otra pregunta or something. Les quiero recordar siempre lo de la plataforma, trabájenla. Si tienen alguna duda, pueden. No sé, preguntarle al instructor que les ayudó a inscribirse o ahí en el grupo. Si yo no manejo esto de la plataforma, no es parte de mi trabajo. Yo más que todo hago lo parte de las clases. Sí, como que nos dividimos en equipos para hacer diferentes cosas. Entonces, a veces no tengo como mucha idea, pero siempre estoy para servirles. Entonces, en el grupo de WhatsApp, ustedes pueden preguntar lo que quieran y necesiten saber acerca de la plataforma o a la persona que les ayudó a hacer la inscripción. So, I need to know, is there any more questions? Do you have any more questions? No? No, I don't have Everything is clear? no more question, teacher. No more questions. Perfecto. Okay, amazing, that's great. Eso significa que la clase se entendió, que todo estuvo bien, los ejercicios estuvieron bien. Esto es parte de el aprendizaje, right? We are doing fantastic, lo estamos haciendo súper bien. You are doing your best and you are doing fantastic. Quiero que lo sepan que todos están esforzando mucho, lo están haciendo bien. Así que applause to you all. Un aplauso para todos. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. See you, Good see night. you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Have a Bye. really good night. Take care. Bye.